tren amazónico? ¡Sí! Ese era el pan de cada día en la cabecita de Tanya. Se imaginaba dentro de un ferrocarril recorriendo las profundidades de la selva peruana, desde el norte de Loreto hasta el sur en Madre de Dios. Se imaginaba junto a decenas de niños de las tres regiones naturales, los cuales vibraban al contemplar la bella fauna y flora del gran paraíso amazónico. Cada estrellada noche, allá en el pueblito de Sedepe, a la margen de un inmenso río, Lupia Fasabi alimentaba la imaginación de su niño Tanya. Sus historias para dormir lo cautivaban, porque todas trataban sobre ese velocísimo e imponente vehículo. Tanya soñaba con que algún día se hiciera realidad su arribo a la selva, tal como llegaron las pistas asfaltadas cerca de su comunidad, por donde transitaban pesados camiones y buses. Un día, luego del beso de buenas noches de su madre, el muchachito se quedó pensando en el gran relato que había escuchado esta vez. Pensó y pensó hasta que cerró los ojos y se entregó a un profundo y hermoso sueño. Entonces, Tanya despertó. ¿Pero qué había ocurrido? Ya no se encontraba en su casa, sino en medio de la espesura selvática. Miró a su alrededor y pegó enseguida un grito de alegría cuando vio acercarse uno de esos enormes trenes. Tanya no lo había notado. Se encontraba en una estación. Observó sorprendido aquel transporte de varios vagones y de un color azul marino. Sin pensarlo dos veces, se subió y se dirigió a la cabina de control. En ese momento, el enorme animal metálico empezó a moverse y nuestro protagonista se entusiasmó mucho más, pues el viaje comenzaría. Esta era una travesía de principio a fin, pues el ferrocarril recorrería toda la Amazonía peruana. A través de las ventanas, Tanya apreciaba la exótica y colorida flora. Pudo reconocer con facilidad algunos vegetales, como orquídeas, lirios, plantas de plátano, de cacao, las medicinales. Asimismo, gozó con la diversa fauna que adornaba el riel, como monos, tucanes, ranas, gallitos de las rocas, caimanes, perezosos y más. A su derecha, también podía visualizar un inmenso río casi legendario. Luego de un tiempo, el tren se detuvo en su primera parada, al lado del río mencionado. Tanya se preguntaba a quiénes recogerían y pronto vio subir a unos hombrecitos con su traje típico. Machiguengas los llamaban. Y de nuevo, el tren se puso en marcha. A lo lejos, a la sombra de un gran árbol de caoba, un jaguar y un colibrí cola de espátula, y muy cerca de ellos un tapir, se encontraban descansando. Tanya se asombró ante esa escena, pues daba la impresión de que los animalitos se hallaban en convivencia. El tren amazónico seguía recorriendo diversas zonas geográficas, valles longitudinales, pongos, cavernas, etc. Por un momento, el niño creyó estar en un museo de pinturas. Las ventanas del tren tomaban la forma de cuadros pictóricos. En un punto del viaje, llegó a las afueras de una caverna, donde realizaron su siguiente parada. Los piros y su vestimenta blanca recibieron la cordial bienvenida de Tanya, y así, una vez más, se enrumbaron. El transporte visitó filos, altos, restingas, tahuampas, cochas y ríos con curvas sinuosas. Y hubo más paradas y más familias étnicas por conocer. ¡Cuánta diversidad!
El muchachito apostaba a que ningún otro recorrido por el mundo superaba el suyo. Al pasar por un sector del río Amazonas, conoció un delfín rosado. Este lo había dejado maravillado. Lamentó su condición. Rogaba para que esta criatura no se borrara de la faz de la selva. La saludó y juró no olvidarla. El tren ya estaba completamente lleno y ya casi llegaban al último destino. El trayecto había durado varias horas y Tanya no había perdido ni un solo segundo en apreciar todo el increíble paisaje a su alrededor. Supo que no había sido un viaje como cualquier otro, sino una jornada de aprendizajes. Porque ciertamente, recorrer la región más grande del Perú te enseña a conocer y entender por qué nuestro país es tan rico y variado. Tanya había terminado más que satisfecho. No veía la hora de llegar a casa y retratar todo lo que había visto. Sin embargo, en esta historia no todo podía ser felicidad. El tren se detuvo bruscamente, sin previo aviso. Todo lo que había en su entorno se fue deformando hasta que se convirtió en su pequeña habitación. Sí, todo había sido un sueño, solo un sueño. Se lamentaba mientras se iba desperezando. Unas cuantas lágrimas brotaron de sus ojos al darse cuenta de que nada había sido verdad. Aunque todo había sido irreal, no iba a permitir que la historia desapareciera de su mente. Tomó un lápiz y un papel y empezó a escribir al detalle todo lo vivido. Escribió y escribió. Al menos esto lo mantenía contento. Un relato escrito era mucho más real. Tanya se había despertado muy temprano. Su madre lo llamaba para desayunar. Abrió la ventanilla de su cuarto para observar el horizonte y respirar el aire purísimo de su región. Desde lejos llegaba un ruido familiar. Lo confundió con el bocinazo de un tren. Sin embargo, no era más que el sonido de un barco de cargamento. Sobre la mesa del comedorcito de su humilde casa había un periódico, al cual no le prestó ninguna importancia al principio, pues seguía pensando en su hermoso sueño. De repente, una gran sonrisa se le dibujó en el rostro. Se pellizcó por si acaso. No vaya a ser otro sueño, se dijo. Saltó de alegría, fue a abrazar a su madre. En el periódico se anunciaba que el gobierno tenía entre sus planes el arribo del tren, con la capacidad de recorrer toda la Amazonía peruana. La construcción de las vías sería un proyecto que duraría varios años. Tanya esperaría con ansias aquel momento. Mientras tanto, se imaginaría aquel futuro no muy lejano sobre hojas de papel. Ocitrán, contigo en tu ruta.